Somos el equipo de trabajo sobre emergencias y desastres de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Les enviamos estos archivos en formato audio de voz de una duración aproximada de 3 a 5 minutos para facilitar su reenvío por las redes a través de WhatsApp, Messenger y otros medios. Estos mensajes están destinados específicamente a los profesionales de la salud y primera respuesta. Creemos que son pertinentes para el momento precrítico de esta emergencia sanitaria de la COVID-19, que finalizaría cuando se reporten casos de transmisión comunitaria. Muchas gracias. Buenas tardes, colegas, amigos. Soy Sandra Arito, docente investigadora de la Universidad Nacional de Entre Ríos, trabajadora social y magíster en salud mental. Y este mensaje tiene que ver con el pedido que he recibido de algunos colegas que pidieron que reforzara en el contexto de esta emergencia algunas recomendaciones que tienen que ver con el objeto de investigación que desde la Universidad Nacional de Entre Ríos tenemos como equipo de investigación. En ese sentido, estamos en un momento de emergencia sanitaria en el que es indispensable reforzar la construcción de un lazo social diferente. Es importantísimo tener en cuenta que todo proceso de emergencia aumenta la ansiedad, las ansiedades y los miedos, la ansiedad persecutoria, la ansiedad depresiva. Es momento de abordar esto tratando de generar las condiciones más saludables para transitar este momento y disminuir la sensación de caos y miedo generalizado. Sabemos que el miedo paraliza, genera actitudes y reacciones muchas veces egoístas o, por otro lado, heroicas, lo cual no ayuda para nada, sino que aumenta las condiciones de posibilidad de profundizar los problemas. En este sentido, necesitamos estar atentos, atentas, para cuidarnos y cuidar. Es el momento de un lazo social diferente que en momentos en los que las redes están en su máxima expresión, lo que podemos hacer es no saturarlas enviando automáticamente todos los mensajes y videos que nos agradan a todas las personas que conocemos. Seleccionar en función del mensaje la persona destinataria, en caso que creamos que ese mensaje es importante de transmitir. Tratemos, sí, de generar mensajes personalizados, es decir, a aquellas personas que sabemos que, por ejemplo, están solos o solas y que transitan momentos complicados más allá de la cuarentena. Es más eficaz que el envío y reenvío frenético de mensajes generales. Y genera mayores condiciones de bienestar para la persona que lo recibe, si es de manera personalizada. En este momento, la única vía de mensajes a tener en cuenta son los oficiales. Es decir, las decisiones del Comité de Emergencia a nivel nacional, transmitidas por el Gobierno Nacional, no son opinables. Esas decisiones se acatan. La comunicación en situaciones de emergencia debe ser necesariamente piramidal, de quienes están a cargo, es decir, los comités de emergencias y los entes oficiales. Solo esa información debe ser la que se transmite.
tenemos que tratar de evitar generar opiniones y comentarios con interlocutores que seguramente están preocupados como todos y todas nosotros y nosotras, pero que no son especialistas ni forman parte del comité de emergencia. Esos mensajes confunden a la población. Es decir, cuando periodistas, actores, actrices, profesionales que no tienen formación en el tema generan opiniones, muchas veces confunden y generan situaciones a veces de bronca, a veces de pánico, que sería mejor abstenerse de comentar o replicar en función de que no son mensajes oficiales. En momentos de emergencia, así como un cuerpo de bomberos, frente a una emergencia, el jefe de bomberos decide quién y hasta cuándo se entra a un lugar incendiado para no arriesgar la vida de los bomberos. Bueno, en este momento esa es la tónica de las comunicaciones. Es decir, no se cuestiona. Por más que alguien esté o no de acuerdo, no interesa, no es opinable. Es necesario acatar y en todo caso, si queremos replicar solo los mensajes oficiales. Bueno, es eso por ahora. En este sentido, nadie se salva solo o sola. Necesitamos cuidarnos y cuidar, pero con muchísima responsabilidad. En relación a trabajo social en particular, me gustaría remarcar que no se puede intervenir ni cuidar si no empezamos por cuidarnos cada una y cada uno de nosotros como profesionales. En este caso es importantísimo tener como eje central de la intervención el cuidado de la comunicación, ya que estamos todos y todas aislados y necesitamos colaborar para generar conciencia social. Gracias. Pensamos en qué aspecto podemos tener en cuenta para el cuidado de la salud mental en estos contextos. Mi nombre es Analía Rigoli, soy licenciada en psicología, docente de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos. También integro el equipo de investigación que trabaja en la temática de emergencias y desastres. Nos encontramos con el equipo pensando qué se puede tener en cuenta para el cuidado de la salud mental. Si podemos partir de comprendernos como personas desde una dimensión social, esto implicará que podemos observar que somos sujetos que desarrollamos lazos familiares, grupales y comunitarios. Sujetos que cuidamos de nuestro propio bienestar y que necesariamente en ese cuidar se juega la capacidad de cuidar al otro. Es decir, que mi propio cuidado es inherente al cuidado de los otros. Es una relación de mutua necesidad. Entonces, podemos pensar la situación por la que estamos atravesando actualmente como una situación disruptiva, como una situación que potencialmente puede provocar alteraciones en la capacidad que tenemos de elaborar lo que nos está pasando. Esto que irrumpe no lo hará de la misma manera en cada persona, en cada subjetividad, cada uno lo vivirá de manera diferente. Lo que para una persona puede tal vez generar miedo, para otra puede ser tranquilizador. Por ejemplo, obtener información, estar informado. Entonces, puede pensarse que lo disruptivo tiene cualidades de ser algo inesperado, de interrumpir un proceso habitual de nuestra existencia. También puede comprometer el sentimiento que tenemos de confianza en los otros, de contener rasgos novedosos que no podemos interpretar o codificar tan fácilmente. Y todo esto puede afectar nuestra salud física y mental. Entonces pensábamos, bueno, ¿qué podemos hacer ante esto? En primer lugar, debemos poder asegurar nuestras propias medidas de cuidado y prevención antes de poder ayudar a otros. Esto va a colaborar en el sentido de aquella idea de cuidarme, cuidando a otros. También debemos tener en cuenta que es importante informarnos solo desde los medios oficiales. Debemos tratar de evitar hacerlo desde sitios alternativos, de los que no tenemos por seguro los lineamientos que siguen en el objetivo de informar. Resulta necesario comprender que mi reacción no es ni debe ser igual a la del otro.
Debo ser consciente que en mis comunicaciones puedo generar un impacto en la subjetividad de otras personas, impacto que desconozco. En este sentido, debemos poder respetar los distintos modos de afrontar esta situación, sobre todo aquellos modos que son diferentes a los míos. Estos son tiempos de empatía, de ser partícipes afectivos de las realidades de estos otros. Ese otro que puedo ser yo, que puede ser alguien muy cercano a mí. Si podemos poner en práctica el ejercicio de respetar lo que el otro siente, podemos llegar a comprender el verdadero sentido del cuidado. Porque me cuido, te cuido. Porque este virus nos pasa a todos y a todas. Porque puedo trabajar en mi capacidad de percibirte y comprender tus pensamientos y emociones, puedo aprender que lo que te pasa a vos me pasa a mí. Así es que todas y todos estamos en esta situación, no solo quienes han dado positivo para el coronavirus. Y pensaba que si podemos cada día poner a trabajar nuestra capacidad de empatía, saldremos fortalecidos, como seres sociales que somos, de estos días que inevitablemente nos llaman a la reflexión y a ser conscientes del lazo que nos une al otro, de nuestros modos de ver al otro, que en realidad no nos es tan ajeno. Buenas, ¿qué tal? Soy Lucrecia Cerini, psicóloga, magíster en salud mental, docente investigadora de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Y allí integro un equipo de trabajo que venimos abordando la problemática de las emergencias y los desastres. Desde ahí es que quiero compartir algunas reflexiones con ustedes. Estamos, sin duda, ante una situación inédita a nivel mundial por la pandemia del coronavirus, una emergencia sanitaria que exige y nos exige tomar conciencia, conocer el riesgo y, obviamente, cumplir con todas las recomendaciones dadas por las autoridades sanitarias para evitar propagar el virus. Abunda la información sobre cómo cuidarnos físicamente, todo lo que debemos hacer. Pero en este momento me interesa hacer hincapié en el cuidado y protección de la salud mental de todos nosotros. Sabemos que frente a la incertidumbre y aislamiento se generan reacciones emocionales como el miedo, la angustia, la ansiedad, la irritabilidad, que muchas veces ellas se expresan a través de manifestaciones fisiológicas, como trastornos en el sueño, dolor de cabeza, cansancio, inapetencia, que impactan en nuestros pensamientos de un modo muy negativo. Frente a esta realidad, debemos cuidar nuestra salud mental y poner en marcha ciertos mecanismos que ayuden a minimizar el estrés, como por ejemplo, mantenernos conectados con familiares y amigos, potenciar el lazo social. El apego emocional es una de las primeras barreras de protección que atenúa la sensación de caos y descontrol. Sentir que no estamos solos, que aunque estemos físicamente separados, estamos juntos. Debemos tratar de tener una alimentación adecuada, establecer nuevas rutinas en casa, como por ejemplo realizar alguna actividad física por mínima que sea. También realizar alguna actividad artística de distracción, porque estamos siendo receptores permanentes de información que nos llega a través de todos los medios. Hay que evitar sobreinformarnos y cuando lo hagamos elegir fuentes confiables, serias y seguras, limitando la búsqueda excesiva de información. No olvidar también proteger el bienestar emocional de los niños, permitirles que se expresen libremente y hablarles, explicándoles en un lenguaje apropiado y adaptado para su edad. No olvidemos que la salud es un derecho universal y un deber colectivo cuidarnos entre todos. Tenemos que apelar más que nunca a la responsabilidad social, a la práctica de la empatía, favoreciendo el diálogo y el desahogo emocional. Así, creo, estaremos en mejores condiciones para afrontar este momento, reduciendo el malestar que nos toca atravesar. Un saludo para todos y todas. Hola, buenas noches. Me llamo Lucrecia Cerini, soy licenciada en psicología, magíster en salud mental,
docente investigadora de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Y desde allí integro un equipo de trabajo que venimos abordando el tema, la problemática de las emergencias y los desastres. Este mensaje va dirigido y pretende ser un insumo para los equipos de médicos, enfermeros, técnicos, asistentes sanitarios o para aquellas personas que se encuentren realizando tareas de cuidado en esta emergencia nacional. Por empezar, sabemos que ustedes son una pieza clave, que se encuentran trabajando incansablemente de manera muy responsable ante esta pandemia, y el rol que cumplen es de fundamental importancia en este momento crucial. El trabajo en emergencias incluye, inevitablemente, el enfrentamiento a situaciones estresantes, por la situación en sí misma, por la incertidumbre, por las largas horas de trabajo ininterrumpido, a veces sin poder tomar un mínimo descanso o hacer siquiera una pausa. También suele ocurrir que el personal no es suficiente, careciendo además de los recursos e insumos necesarios. Por esta misma situación es que se va produciendo una alteración, un cambio abrupto en el ritmo de la vida diaria. Por ello es necesario estar preparados, prevenidos de algún modo, aunque sea para minimizar los efectos del estrés laboral. Existen algunos factores de riesgo que se pueden presentar en los equipos de respuesta, como ser la fatiga y el desgaste propio de la tarea. A nivel grupal se pueden dar ausencia de consolidación y cohesión grupal, una inadecuada explicitación de funciones y distribución de tareas, tiempo insuficiente para las labores de planificación, evaluación y capacitación. Por ello es que pueden aparecer algunas manifestaciones o sensaciones que afecten la salud físico-mental, como ser sentimiento de impotencia, frustración, irritabilidad, sensación de vacío, confusión, miedo, ansiedad, entre otras. Claro, también pueden aparecer una sensación de falta de recursos o de pérdida del control por responder, justamente por el miedo, por la incertidumbre y la impotencia. Para ello, existen medidas de cuidado y de autocuidado que son muy necesarias tenerlas en cuenta en este momento, que vale la pena recordar. Primordialmente, se recomienda poder establecer espacios de intercambio, de contención, de escucha respetuosa, que puedan ofrecerse de una manera formal dentro de las actividades programadas. Evitar trabajar de una manera aislada, desarticulada, buscando en la medida de las posibilidades una tarea planificada y compartida en un hacer con otros. Esto es salir de la soledad que trae pasividad. En lo posible, cada miembro debe desarrollar un sistema de acompañamiento con otro trabajador. Además, también se recomienda favorecer la cooperación, facilitar la comunicación intragrupal, pudiendo permitir la libre expresión a través de estos espacios donde se pueda hablar sin sentirse juzgado o criticado, donde se puedan identificar y exponer necesidades, obstáculos o ansiedades, fomentando la integración del equipo de trabajo. Si el individuo se siente que cuenta con el apoyo del grupo, se verá protegido contra los efectos negativos del estrés. Se recomienda tomar un tiempo de descanso para evitar la fatiga emocional y cometer errores innecesarios. Si fuera necesario, pedir ayuda oportuna de atención inmediata del impacto emocional. Por ello, fundamentalmente, el disponer, el contar con soportes sociales y emocionales fuera del ámbito laboral es de vital importancia. Posibilidades de tiempo libre real. Esto incide en el fortalecimiento de los recursos subjetivos. Mantener contacto con amigos, con la familia, aunque sea telefónico. Saber cómo están los seres queridos para evitar que cuando uno vuelva a casa se sienta como un extraño. Por último, y no menos importante, se sugiere el cuidado de la salud física, una alimentación adecuada, tomar descansos cuando se nota que disminuye la tolerancia o la fuerza. La práctica de alguna actividad física, la realización de una actividad recreativa, artística o espiritual, obran como factores protectores de la salud mental. Gracias, gracias por la enorme labor que están llevando adelante. Valoramos muchísimo el esfuerzo que realizan día a día para cuidarnos a todos y todas. Toca también cuidarse ustedes.
Thank you.